Con la presencia del secretario de Educación Nacional, Alonso Lujambio, se instaló en Sonora el primer Consejo Estatal para la Calidad Educativa en el país. Tengo el honor, pues, de atestiguar la firma de la organización del compromiso por primera vez en una entidad federativa, tratando de replicar este fenómeno aquí, y nada menos que aquí en Sonora. La primera en tomar la palabra fue Marinela Servitje, presidenta de la organización Compromiso Social por la Calidad de la Educación, quien resaltó los avances que tiene Sonora en la materia. Se comprometió a intercambiar información para avanzar en temas educativos que se considerarán dentro del programa. El evento estuvo encabezado por el gobernador Guillermo Padres Elías y su esposa, Ivette Dagnino de Padres. El secretario de Educación Federal resaltó que se tomó la determinación de hacer el primer evento en Sonora por el programa de transformación educativa que se lleva a cabo y el interés por la educación. ¿Y por qué en Sonora? Es una buena pregunta. Bueno, en primer lugar, por la transformación educativa que impulsa con gran compromiso el gobernador Padres. Yo creo que inteligentemente Marinela escogió que este debía ser el primer estado. No solamente porque van a ver próximamente, con mucho gusto, señor gobernador, los resultados de la prueba enlace en esta entidad federativa. Lo digo especialmente porque aquí hay un compromiso cabal, probado una y otra vez, terco, diría yo, en el mejor sentido, del señor gobernador por la calidad educativa. Y por lo tanto íbamos a encontrar un ambiente muy propicio, cálido, hospitalario, para un esfuerzo que juzgamos enormemente significativo.